Bueno, César, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Renata. Bueno, estamos con el presidente de Innovos Group. Contame un poquito la historia, qué se dedica a la empresa, cuántos años tienen en el mercado. Haceme un resumen. Sí, mira, te cuento. Fundé Innovos Group hace 15 años a partir de la experiencia que hice en los previos 8 años en Estados Unidos trabajando para el Banco Mundial en Washington, D.C. Entonces allá trabajaba en temas que tenían que ver con ciencia, tecnología. En ese momento se trabajaba mucho la competitividad y empezaba a surgir la palabra innovación. Bien. Entonces justamente el nombre Innovos Group quería proyectarnos como expertos en innovación y como grupo. Entonces nos propusimos crear metodologías, trabajar con equipos fuertes y actualmente somos unos 20 colaboradores aproximadamente entre personal fijo y consultores asociados que son profesores de distintas universidades, tanto de Córdoba como de Asunción, en Paraguay, ya que tenemos empresa tanto en Argentina como en Paraguay y también trabajamos mucho en alianza estratégica en Chile y en Perú y en otros países de Latinoamérica y el Caribe. Así que nos gusta mucho trabajar en consorcios, en alianzas, y por eso también quería contar un poquito que nos conozcan justamente como potenciales clientes y aliados estratégicos o socios para trabajos, ¿no? ¿Cuál es el principal eje de Innovos Group? ¿Cuál es el fuerte de trabajo de ustedes? Bueno, entonces, innovación. ¿Cómo entendemos innovación? Como un conjunto de estudios y procesos que hacen que las empresas mejoren, se proyecten y tengan un mejor impacto, tanto públicas como privadas. Trabajamos mayormente con gobiernos, entonces te cuento más. El arco de innovación cubre desde las investigaciones básicas que se hacen en las universidades, hasta temas de transferencia tecnológica, innovación en empresas, emprendimiento, incubación de empresas, ¿no? Entonces trabajamos en todo ese arco, principalmente con gobiernos, también con empresas privadas y queremos trabajar más con empresas. Y las intervenciones van desde el diseño, estudios de diagnóstico, co-implementación o ayudar a los gobiernos o a las empresas a implementar innovación en sus programas, dar capacitaciones y, muy importantemente, el monitoreo y evaluación. Entonces somos especialistas en monitorear, evaluar políticas públicas de apoyo a la innovación, ¿no? Pueden ser subsidios para universidades, para empresas, para emprendedores. Entonces, desde ese lado, aportamos a la economía del conocimiento, promoviendo, desarrollando políticas públicas, ayudándolas a implementar, evaluándolas y llevándolas al sector privado, por ahora principalmente a través de programas públicos. Bien. Me tocaste el tema gobiernos. ¿Cómo es el rol hoy que tienen los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, con las empresas de economía del conocimiento? ¿Tienen un rol activo? ¿Qué estás viendo vos? Bueno, la situación en Córdoba es muy especial, muy linda, y por eso también queríamos mostrar lo que estamos haciendo para tener una mayor participación. Así, a nivel teórico, ya que también vemos estos fenómenos en otros países del mundo, sí. Nosotros trabajamos principalmente en Latinoamérica y el Caribe, pero también en África, por ejemplo, es el rol de facilitar las condiciones de contexto para que las empresas puedan florecer. Bien. Entonces, por empezar, no obstaculizar, o más facilitar, remover los obstáculos que se van detectando en la actividad privada. O sea, la actividad privada básica. Sí. Luego, para innovación ya es un nivel superior. Por eso a mí me gusta mucho la experiencia de Córdoba a partir principalmente del Córdoba Technology Cluster, del cual nosotros somos socios, donde la iniciativa privada, los emprendedores, fueron creando esto, ¿no? No fue una idea del gobierno crear un cluster de tecnología. Se creó, salió endógenamente. Claro. Entonces, pero sí, luego los gobiernos municipales y provinciales fueron acompañando esto. Sumando. Exactamente. Y facilitando, dando incentivos, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Porque el que innova, digamos, ¿quiénes somos? Los ciudadanos privados, las empresas privadas, los que innovamos. Los gobiernos son más lentos en innovar. También a ellos les toca, ¿no? Y también te quería contar, muy interesantemente, estamos trabajando
para la Municipalidad de Córdoba, en consorcio con Incutex. Incutex Bien. Lidera esta actividad para promover el gobierno tecnológico, GovTech. Sí. ¿No? Entonces, estamos apoyando a emprendedores en tres programas de bootcamp, incubación y aceleración, de forma tal de promover, de generar un mejor, un mayor ecosistema emprendedor con orientación a la aplicación de las tecnologías Ajá. al gobierno, de forma tal que el gobierno municipal, en este caso, pero bueno, aplicará también para el gobierno de Córdoba y otros gobiernos, puedan innovar, puedan mejorar sus servicios. Y nosotros nos estamos encargando de la parte de incubación específicamente. Perfecto. Digamos que entonces hoy la economía del conocimiento tiene un rol trascendental en todo. Ya tanto en gobiernos, en empresas, en básicamente está presente en todo. Sí, sí, claro, porque el conocimiento es lo que ha ido desarrollando la economía de los servicios. Sí. Fíjate que en las últimas décadas la economía de servicios ha ido superando en valor a la economía de los productos físicos. Claro. Y el valor en los servicios es lo del conocimiento. Y Córdoba tiene siglos, ¿verdad? Entonces, el nombre de la docta habla sí. de conocimiento, justamente. Lo que pasa es que toma tiempo madurarlo y transformar ese conocimiento en empresas claro. y en un ecosistema dinámico, que lo estamos viendo en Córdoba, y eso es excelente. Y la proyección es de crecimiento continuo. Sí, sí, por eso, en la medida en que se reduzcan los obstáculos, claro. ¿no? En la actualidad no es el caso, pero están las intenciones y bueno, y a pesar, el emprendimiento es así, a pesar claro. de los obstáculos va a seguir, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que ven hoy? Bueno, los principales obstáculos tienen que ver con todas las trabas a las exportaciones y a las importaciones, porque el conocimiento es universal. Sí. Nosotros tenemos colaboradores principalmente en Argentina y Paraguay, como te decía, pero también en otras partes del mundo, y hay que pagarles, ¿no? Entonces, cuando pagas, estás importando claro. un servicio. Entonces, el principal obstáculo es que no tenemos una economía abierta. Bien. ¿Planes y proyectos de Innovos Group, qué se viene de acá en adelante? Bueno, estamos muy entusiasmados trabajando a nivel geográfico en África, ¿no? Ajá. Ahí trabajamos en alianza con la European Business Innovation Center Network, que es una red europea que agrupa a centros de innovación empresariales, y estamos llevando la experiencia europea a distintos países de África, ¿no? Eso en términos geográficos. Y en términos, bueno, agrego, y acá en casa, profundizar sí. el trabajo en Argentina. Estamos muy entusiasmados con el trabajo con la Municipalidad de Córdoba y queremos extender también las metodologías de innovación a las empresas locales, ¿no? Y por qué no, también a entidades gubernamentales, hay agencias. Nosotros típicamente en otros países del mundo trabajamos con organizaciones tipo Agencia Innovar y Emprender, ¿verdad? Con ministerios de educación, de ciencia y tecnología, de economía. Entonces, nos gustaría profundizar este trabajo aquí en Argentina mismo. Bien. Muchísimas gracias, César. Bueno, gracias a vos.